Me metí ayer, me tomé un descanso para nada, procesar cosas y arreglar otras cosas y todo cosas. Me metí ayer porque me estaba intentando pensar en cuántas horas habíamos estado en el game. Así que entré al juego para fijarme eso, básicamente. Y me encontré con la sorpresa de que al terminar el game, se ha puesto disponible una misión más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nadie me avisó esto? O sea, es como que de repente hay una misión nueva. Ah, cierto. También intenté llevar todas las armaduras a nivel Gran Maestro. Me dio solamente para hacer esta, que era la que más me llamaba la atención. Que es la de la del gato que tiene capucha. Muy nice. Muy nice. Me gusta mucho el tema de la capucha. Ustedes ya deben de saber. La verdad que me gusta un montonazo. Pero tal, no me dio el material para las siguientes. Tengo dinero. O sea, creo que podría comprar los materiales. Pero bueno. Digamos que ganas de hacerlo, sinceramente, no hay. Aunque me quedo con las ganas de ver las armaduras del lobo a toda su expresión. Pero como les decía, abrí el mapa, que por cierto, lo que yo quería hacer era entrar acá, ver estadísticas y ver que son 190 horas, 23 minutos. Lo cual es extraño, porque yo pensé que estábamos ya en las 200, pero bueno. Y entro en el mapa y gente. Misión disponible. ¿Qué onda con esto? ¿Le fucking go? O sea, iba a sentarme acá a ver de iniciar un nuevo juego y a ver cómo iban las votaciones y demás, pero bueno. Pasaron cosas. Hay que irlo a buscar al señor. Let's go. No se quiere terminar el juego. Es una cosa maravillosa, la verdad. Sigue siendo fashion antes y un después, ahora. ¿En qué se queda trancado? Bah. Qué bien que me siento, la verdad. Me di una ducha después del gimnasio. Quedé bastante nice. Aquí es Kakenpachi. Sigo diciendo que se lo merecía. Yo tranquilo estoy. Leave me alone. Correte, entonces. No escuchas un caballo que va. Without my Vivian, life has no meaning. You are the last of whom I wish to speak. Ah,
What? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Está todo borracho el tipo. Si mi Vivian no quiero vivir. Está perfecto, si no te lo mereces. Imbécil. No me olvido lo que vos hiciste. Ah, era esto. Tipo... O sea, me imagino que esto se podría haber resuelto de diferentes maneras. Si tipo realmente lográs que... Que él esté con ella. No me deja interactuar con él. A ver si le puedo hacer un Axia para que se levante. No, lo toma como un ataque. A ver si lo puedo hacer que se levante con Art. Tampoco me deja. A ver si me deja apuñalarlo. Tampoco me deja. Pues bueno. Raro igual. O sea, raro que... No sé. Capaz que porque nunca... Es que yo recuerdo haber pasado por acá. En diferentes situaciones. Aparte, no solamente he pasado por acá, sino ver el mapa. Como nunca vi esa misión disponible. Es raro que al pasar todo lo que pasó... Con vampiros, con Ana Henriette y su muerte y demás, decidan ponerte esta misión de que de repente este rubio, este tarado, borracho. Pues no está muerto. Está borracho nomás. Cayendo acá diciendo no, mi Vivian, que no sé qué. That's it, Roach. Ok. ¿Quién habrá quedado en el palacio? Pregunta seria. A ver. A ver quién quedó en el palacio, tipo en plan gobernando. Capaz que nadie, ¿no? Capaz que tipo como que no está eso. Capaz que simplemente ahí están todos tipo medio dolidos y tal. Pero rara situación, porque aunque hayamos sacado el resultado bueno de esa misión, ¿no? Ponele que en una hayamos sacado la misión buena y que haya final, hayan quedado juntos y demás. Sí, no va a 60 FPS, sí. Lo que me pregunto es ¿qué habría pasado? Tipo, en plan, ¿y por qué? O sea, no son un personaje tan importante realmente como para que aparezcan ahí. A ver, ¿puedo hacer que esto quede más tiempo? Pues no. Bien. Por acá puedo subir. ¿Por qué no me dejan entrar acá, no? Ah, pues sí puedo. Viendo. ¿Me lo vas a impedir? Mira, pensé que no me iban a volver a dejar entrar por acá. You have no need for a servant, perchance, Master Witcher? No, I'm fine. Esto sigue cerrado. Acá hay comida. Hay alguien acabando, no sé por qué, sinceramente. Espada de acero de caballero de Tuzán y de colorante.
send north for a witcher. Oh. It's tense even a fairy tale that she liked. Ah, pues bueno. Está todo medio conectadito, está bueno. Es que sinceramente no... no sé por dónde entrar, porque yo creo que siempre estuve acá. Siempre estuve afuera, tipo... este es como el guardián de... no, esto es un guardia normal. ¿Dónde está el consejo ducal? O ella trabajaba desde acá, digamos. Never knew vampire exterminations could be so hard. I've worked up quite the appetite. Que nadie te diga cuando tener hambre, padre. Mira la sangre, qué más. Pues bueno. Solamente quería saber. Por simple curiosidad. Tampoco es como que me cambia la vida. Pero bueno, algo que quería mostrarles además de esto. No me esperaba. No, es que no sé si llamarlo misión, sinceramente, pero bueno. Salió ahí, así que está más corto imposible. Quería mostrarles todo lo que habíamos vivido, ¿no? Tipo, en los mapas y tal. En plan, miren Skellige, loco. Miren todos esos. Todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo gris. Todo lo descubierto, todo lo explorado. Qué barbaridad, ¿no? Belén. Tierra de nadie, mira eso. Mira eso, papá. Qué barbaridad, ¿no? Novigrado. Dios mío, es que hemos vivido cosas, la verdad. Bueno, me falta Puerto Blanco. Acá el inicio. El inicio de todo. Y el castillo de Wishima. He estado viendo videos de curiosidades. Va, vi ayer, entre ayer y hoy. Video de curiosidades de The Witcher. Y hay dos curiosidades que me llamaron mucho la atención. Cuando nosotros salvamos a Ciri, una de las cosas que podríamos haber hecho, que yo nunca hice, por obvias razones en realidad, pero hubiese sido curioso, y es ir al castillo de Wishima después de que salvás a Ciri. Y hay una cinemática en donde vos, claro, le mostrás a Ciri al padre, básicamente. Y podés, te da la opción de cobrar la recompensa. Que son como 1000 coronas o algo así. Que a ver, que de nuevo, en ningún momento estaba dentro de la idea ir a darle a Ciri al padre. Pero se podría haber hecho. Nosotros no lo hicimos. Y otra de las cosas que me sorprendió ver en los videos de gente que... un personaje jugable del... ah, mira, hay Carl Morden también. Me he olvidado de Carl Morden. Un personaje jugable de este juego podría haber sido Letho, que es el asesino de The Witcher 2, que nosotros no lo vimos en el canal porque no jugamos hasta el final de The Witcher 2, pero bueno, es el que sale en el tráiler del juego, chicos. O sea, tipo, tendrían que ya saberlo, ya conocerlo. Así que, pues bueno, ahora sí que sí. Dejo totalmente hechito todo esto, padres. Con 3 misiones fracasadas. La que me arrepiento fue esta, documentos falsos, que es que no me enteré. La agarré en su momento, pasar mucho tiempo, me había olvidado y la hice mal. Pero bueno, después esta, habla con Sakabuche. ¿Por qué no la hice? O sea, ¿por qué quedó...? Hice todo.
Pero no hablé con él. No me acuerdo, sinceramente. Creo que en realidad esto tenías como una opción de hacer una cosa o hacer otra y quedó como fracasada esa nomás. Completa tu colección de cartas de Gwen. Imagínate que me importa un carajo. Bueno, en realidad lo que podríamos hacer ahora... No dejo que se termine, ¿eh? No dejo que se acabe. Lo que podríamos hacer ahora es hacernos un TP a Skellige. Y poder intentar hacer esa misión secundaria que me queda. En realidad, no, me tendría que hacer un TP primero a casa e ir a buscar todos los libros que tengo a mi posesión. Porque me imagino que no, si no, no se lo voy a poder dar. Y ahora sí, en plan, con todos los libros que agarré durante el juego, alguno tiene que ser. Me imagino. Si no es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Dónde estaba casa? Allá. Ay, Dios mío. ¿Y en dónde está Trish? Trish se quedó... Ah, mira, se quedó ahí. Trish. Pensé que era un acceso rápido al hijo, pero bueno. Tipo, si notaba que tenía libros acá. Igual no sé si tengo libros acá o notas. Bueno, algún libro que tengo. Sé que son los libros los que me estaba pidiendo. Hasta la agenda, me importa un carajo. O sea, le voy a dar todo. En plan, me fui al resto del mundo, padre. Te traigo toda la lectura. Si no es ninguno de estos, pues bueno. Tu misión acaba aquí. Y lo mato. Libro... No, no, es que agarramos una cosita de libros, ¿eh? Alguien me preguntó... Che, y... Tanto que te gustó el The Witcher, ¿vas a jugar a los otros dos? Yo creo que no, gente. Ya expliqué... Los porqués... Cuando terminé el juego... yo sinceramente creo que al que le podría dar una oportunidad, si en algún momento le doy, es al 2, pero lo que pasa es que en mi cabeza tengo tantos juegos que sé que valen tanto más la pena para mí, que no me podría hacer eso. O sea, prefiero mil veces empezar con Persona 5, no sé, jugar algún Assassin. Jugar, no sé, es que cualquiera. Hay tantos títulos que sinceramente yo lo siento, pero no me haría, no pasaría por The Witcher los primeros ni a palo. Muy bien, quedamos así. Agarré literalmente todo. Diario del príncipe Adrian. A Skellige. ¿Dónde estaba el tipo este, no? Uy, sinceramente, es que no me acuerdo. Capaz que si me pongo como objetivo de la misión, ¿no? A ver. Misión secundaria. Un espíritu libre, ¿no? Ahí va. No, pará, le tengo que... Ahí.
Uf, no hay acceso rápido. Ah, bien, está. A ver, hay que ir un poco en barco, pero bueno, es un poquito. Es un poquito, no pasa nada. Con todo lo que ya hemos viajado. Qué bueno que haya un barco. Bueno, padre, te llevo literalmente todos los libros que tengo en mi posesión, después de haber luteado como un condenado. Aparte compré algunos también, algún que otro ahí que no haya leído, o sea, no. Leo, sí. No te rías, vos. El brujo vuelve. Más violentos que nunca. No, boludo, es que es terrible. No para esto, eh. No para. Ah, me he olvidado de las ballenas de Skellige. ¿Qué andas, padre? ¿Todo tranquilo? No, 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 no. ¿En dónde está el tipo? Está más para acá. Acá nomás. Está acá. Ah, acá está la orilla. Ok. Bueno. El Don Ibar. Señor. Ah, greetings. Got something for me? Tengo de todo. Esto podría interesarte. O sea que no tengo ninguno. Ningún libro, como no es de ese índole, no me aparece. No me aparece ni para dárselo. Qué raro. De verdad no tengo ninguno, loco. Es que tengo un montonazo. Pues bueno. Padre, yo lo siento. Pero tu misión acaba acá. Ah, no me deja. No me deja. Qué malo, Geralt. Buah. Se ha intentado. Gente. Hasta aquí. Hasta aquí el The Witcher. No entendí esto, ¿eh? O sea, no entendí lo de la misión esta que salió acá. Porque aparte decía, hay una misión. O sea, eso no es una misión. Literalmente hay un borracho que se cae. Y ya está. Tipo, en plan. Y yo no te voy a mentir. Lástima que no está muerto, sinceramente. Lástima que no está muerto ese pelotudo mongólico. Pero no sé, no me desact... O sea, no me... Activa una serie de misiones donde tengo que ir a hablar con Vivian para que traerla para ahí y que se calme y que logre como que decirle, hey, todavía somos amigos o algo así. No sé, me imaginaba algo así. O capaz que está bugueado o algo así, no lo sé. Pero bueno, a veces hay que dejar que las cosas terminen. Fin del game. Y así como así. Es el momento, me presento después de 190 horas y 40 minutos, casi 191 minutos, digo 191 horas, voy a desinstalar el de Witcher 3. Hola de nuevo, hola. Propiedad, vamos a mostrar esto, ¿está?
Consigue que te concedan la orden de Vitis vinífera, el último gran héroe. Tremendo. Es que soy una locura, la verdad. El último gran héroe, fondo del armario. Guarda, ¿eh? 50 y 53 de 78. La verdad que me pasó lo mismo que como con Kakarot, que simplemente por jugar, sin ver ninguna guía y nada, saqué bastantes logros. Este juego que, por ejemplo, también jugué completo y no saqué casi ningún logro fue el The Evil Within. No, que no sé dónde lo tengo ahora que lo estoy intentando buscar. Sé que lo jugamos en Steam porque los logros eran de Steam. ¿Por qué no lo veo? Estoy todo ciego, me imagino. Debería de saltar, ¿no? Que está como en la E de Evil Within. Acá está. Está con la E. Qué hijo de puta. 17 de 71. O sea, literalmente nada. Literalmente nada. Y creo que también pasó esto, lo mismo con este, ¿no? Ah, no, mira, este. Bueno, la mitad. The Forest, nada tampoco. Bueno, a ver, me importa un carajo el tema de los logros, ¿no? Pero, wow, Dragon Ball Kakarot, 39 de 42, ¿eh? Y estoy seguro de que le agregaron dos logros más, porque antes creo que me faltaba uno, tipo, tenía 39 de 40 o algo así. Wow, me quiero comprar este DLC, me lo quiero comprar, loco. Me lo quiero comprar, o sea, Goku adolescente, barbaridad. Cómo me encantan esas peleas, boludo. Ese torneo lo veo 80 veces. O sea, los torneos de Dragon Ball. Es que me podría ver Dragon Ball tranquilamente de nuevo, eh. Estaban de más esas peleas, loco. A ver los DLCs. Mira el precio. Mira el precio, loco. Que es una barbaridad, eh. Es una barbaridad el precio, sinceramente. Es un juego. Es un juego entero. Madre. Realmente de los DLC me interesan este no, sinceramente. La verdad que la historia de Bardock. Nunca me importó la historia de Bardock, la verdad, porque le falta sentimiento. Y la de Trunks del futuro. Tiene una pintaza terrible. Después esto, pues bueno. Soy muy viejo para la época de Super, chicos, lo siento. O sea, sinceramente, soy bastante, bastante viejo. Pará. ¿What? No, no, no. No entiendo. Session Pass. Session Pass. ¿Pero por qué estaría un Session Pass? ¿Puedo poner esto? Añadir a lista de deseados. Ahí va. No sabía si podía poner en lista de deseados un DLC. Bárbaro. ¿Es este? ¿Por qué se repite? Ah, no, este es el Season Pass. Pero me muestra también. ¿What? Ah, no, tal. El DLC sale más barato. Bueno, está carito, pero 469 pesos. No es nada. No es nada. O sea, no, no es nada. Es plata, pero no es tan descabellado, sinceramente. ¿Qué te da el Season Pass? ¿Por qué tiene un Season Pass un juego de anime, de peleas y tal? No tiene ningún sentido. Pará. Ahora sí te leo, Leo. Esperá, ¿no había una misión nueva? En el The Witcher, sí. La hice, teóricamente. O sea, había una misión nueva. Llegué al lugar, había un rubio de una misión secundaria que hicimos en su momento. Que nos pide ayuda para, digamos, salvar a su enamorada y tal. La logramos salvar, pero nos damos cuenta de que el tipo es un tóxico de mierda. Y no hicimos que como que se juntaran, básicamente. Entonces llegamos ahí y el tipo está tipo totalmente borracho diciendo: "No, justamente vos sos el último que quiero ver, que no sé qué, no puedo vivir sin mi Vivian", que era la piba con la cual tal, y se desmaya en la calle. Y ya está. Y vos decís. Y después se te actualiza las hojas de personaje y ya está. En plan. Ay, no vi las hojas de personaje. Capaz que si veías la hoja de personaje, la actualización seguía la misión. Fuck. Ya lo desinstalé, gente.
O sea. Ah, no, pará, todavía no lo desinstalé. Mierda. ¡Volvamos a mi Wii! Ay, no lo puedo creer, Parece broma, pero es anécdota. La concha de tu madre. ¡Basta, Richard! ¡Déjame! Sabemos que quieres jugar de nuevo. Empezá de nuevo, dale. Ay, la concha de tu madre. Pero capaz que puede surgir la misión. Ah, qué hijo de puta. Ay, casi me da hipo. Ay, yo no lo puedo creer, ¿no? A ver, si estaba desinstalado, no lo instalaba. Pero a ver, es un toque. O sea, se carga rápido. Deja de fabricar misiones. Déjame en paz, Leo. Ay. ¿Qué sale luego, padre? Empezar el Prince of Persia. A ver. Glosario, personajes. Abuelita, el anciano oculto. ¿Qué demás que estuvo en contra de este tipo? El profesor, quinto. Radovid, 5. El severo, el loco de mierda. Una de las mejores misiones secundarias del juego. Una de las mejores misiones secundarias del juego, hermano. Irden y Ard. Tremendo. Shani. Sheila de Tangville. No me acuerdo de esto, sinceramente. Skull, pobre. Pobrecito. Siana, Tamara, Taber, Tejadora, Celar, Trish, Udarrick, Uma, Vernon, Roach, Bess, Besimir, Bigger, Lunático, Beme, Vivaldi, Vivian. ¡Ah! Acá está, Vivian. Vivian Tabris. A ver. Es justamente esta chica. Tras seguir a Vivian y examinar algunas pruebas, Yera guardó el secreto de la información, la había confiado. Aunque Juliana tenía determinación de ayudarla de cualquier modo, Julian intentó convencer a Vivian de que solo quería lo mejor para ella, pero Vivian prefirió mantener su independencia. Gerald y ella llevaron a cabo el ritual y rompieron la maldición. Vivian se sintió libre por primera vez en su vida y decidió aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba y se dispuso a viajar por todo el mundo. Perfecto. Me falta leer lo de él, ¿no? A ver. ¿Dónde está el rubio tarado este? Annabel, Hannah, Henrietta, Arval, Oberon, ¿quién carajo es este? Rey de los Alder. Ok. Avalanche, Bernabas, Basile, Faulty. Bastardo, hijo, Birna, Caranthir, Casimir. ¿Dónde está el rubio? ¿Quién carajo es este? Chapel. Sabríamos que sobra que Chapel, el ministro de seguridad, representaba a la iglesia de fuego eterno. Opa, mira. Corin Tele. Pobre. Pobre Crash and Crate, ¿eh? Cómo lo matan, pobre. Desconocido, y así se va a quedar. Dijkstra. ¿Dónde verga está rubio este, ¿no? El fantasma del árbol. El gato y el perro negro. Tremendo. Estoy muy bueno. ¿Dónde estás? Emir Barremeres. Emil Regis Rodelec. Tarsalfir Godfrey. Pero bueno, ¿más nombres querés? Más nombres. Eredin Eskel. Evelyn Gallo. ¿Dónde está rubio? Bah, este tipo no sale nunca, ¿eh? El rey de los mendigos. Pensé que iba a tener un trasfondo muchísimo más zarpado. Sale dos veces y ya está. Es más, no tiene ninguna misión secundaria y nada. Es medio raro, la verdad. Que se llame el rey de los mendigos. De los mendigos. Uy, tengo un dato muy importante de este. Ahora se los cuento. Me había olvidado. Geralt de Rivia. Bueno, ya estamos en Geralt de Rivia y no sale rubio. ¿Dónde está? Graham. Acá está, rubio tarado este. A ver. Pa, 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 pa. El asunto.
El asunto resultó ser como de costumbre en Tusán, carácter amoroso, bla, bla, bla. El brujo determinó ciertamente a Vivian le afectaba una maldición y que esto ocurrió desde su nacimiento. El conjuro provocaba que se transformara en pájaro cada noche. Geralt se ofreció a curarla de su incómoda condición. Vivian le pidió que no revelara su secreto a nadie, por lo que Geralt no le contó sus planes a Gilvan. Geralt realizó un ritual que liberó a Vivian de la maldición. Ella decidió que viajara por todo el mundo para disfrutar al máximo lo que le quedaba de vida. Gilvan sintió que lo habían rechazado y ahogó sus penas en vino. Geralt intentó explicarle que no se puede obligar a amar a nadie. ¿Está? Ese es el desenlace. Pues no me aparece nada más. Pues bueno. Pues ya estaría. No te desbloquea nada, ¿no? Ey, no pueden decir que no hice todo para que esto saliera, ¿eh? Literalmente. Ya está. Se ha terminado. Lo voy a desinstalar. Si hablas con él, te da una misión nueva. ¿Puede ser? Oh, la puta madre, ¿para qué le hablo con él? Hasta que me parió. Puede ser, es verdad. Que estaba tirado ahí. A ver. Nah, estoy inventando. Está, pero puede ser, o sea, ahora no me vas a dejar con la duda, pero un segundo. Es un toque, estamos al lado. No se termina nada, no se termina nada. No me den ideas, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿Sale todo tranquilo? ¿Qué le diría volver? Se transforma en Batman ahora, es un vengador. Pero igual tengo que... O sea, es raro, no creo que sea esto, porque tengo que adivinar en dónde está ahora, porque no me acuerdo. ¿Ahora? Sé que el tipo cayó un poquito como por acá. Tipo, en plan, ahí. Cerca del puerto. No. ¿Voy por acá? Soy una locura. No, mirá, ya ni en el piso está. Murió. El tipo murió. Basta, gente. Basta. Basta, gente. Basta. Se terminó el juego. Ya está. Se ha terminado. He dicho. He dicho. Y como dije... Después de poner este DLC y puse el otro, sí, en la lista de deseados. En algún momento, en alguna oferta, lo compraré. Ah, y quería ver eso. También me han dicho que ha salido DLCs de Kimetsu no Yaiba. Juego que también jugamos un montonazo. Buenísimo, de CyberConnect. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, empezaba con K, ¿no? O tenía un nombre antes. Ki. Pa, capaz que está en español. ¡Acá está! DLCs. Porque el problema con los DLCs de Kimetsu no Yaiba, a mi parecer, es que, claro, son pack de complemento. En plan, son personajes. No son historias. Entonces no le sumaron la segunda ni la tercera temporada. ¿Viste? Está Tengen Uzui, Character Pack. Pero claro, está el personaje, no está la historia, que es justamente por lo cual yo lo juego. ¿No? In-game costumes, está así, ropita. ¿Qué es esto? Fortnite. Chanjiro, papapá, eso es que me cumple el carácter adicional content. No es una historia. Qué lástima que lo hicieron en plan como un pase de batalla. O sea, me hubiese gustado que pusieran literalmente como está el juego. Mira. Está Nezuko con la transformación de la tercera temporada y no... O la segunda. ¿Es la segunda esta? No me acuerdo. ¿Es la segunda?
Claro, ¿no? Sí, es la segunda, la segunda. De la segunda temporada y no. Y no está la historia. ¡Miau! ¡Qué rica! ¡Bah! Pero nada, no, no me vale, la verdad. Tercera, no, es la segunda. La segunda es Mugen. ¿Mugen? No, la. Mugen me está diciendo el tren. El tren de la película. ¿Qué temporada? ¿De qué me estás contando? No, no, la segunda es. La segunda es la misión de esta en el barro. En el barrio rojo, ¿no? Y la tercera es la de los herreros. Mugen es una película. Hay teorías que dicen que es la segunda. Las teorías me chupan la pija, Leo. O sea, ¿qué te estás juntando con gente porrera? Por ahí yo no paso, ¿eh? Por ahí yo no paso. Gente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando? No les estoy acá alardeando en mi biblioteca de juegos. Simplemente es para decirles que aquí se ha terminado. Desinstalando. Ya está. La verga. Demoró en desinstalarse. Ya está. Hay una misión nueva. Bo, esperen. Le quería mostrar esto. Esperen un segundo. Les quería mostrar esto. Que qué loco. Porque dije, no puede ser en su momento. Cuando nosotros comenzamos el primer DLC, el malo, nos dice, igual nosotros dos ya nos conocíamos. Yo fui el que te dije en dónde buscar a tu noviecita. A lo cual dije, no puede ser. Nosotros, The Witcher 1, digo, perdón, The Witcher 3, empieza en Velen. Yendo a un bar a preguntar si alguien ha visto a la waifu, que es esta señora llamada Jennifer. Y vas a un bar y preguntas y aprendes a jugar al Gwent y demás. Pero reviendo justamente por temas de totalmente investigación, me doy cuenta de que it's true. O sea, literalmente, no sé cómo verga lo hicieron. Pero, gente, que está el malo del DLC. Espera un segundo que toque y hice caca. Acá está. Este tipo es el que te tira la data de dónde encontrar a Jennifer. O sea, tremendo. No sé, o sea, ¿cómo lo habrán hecho? En plan, ¿cómo habrán pensado en todo desde el principio? ¿O habrán inventado este NPC? Y de repente agarraron este NPC y le pusieron tremenda personalidad para ser del malo del primer DLC. O literalmente lo habrán planeado desde el principio y dijeron, vamos a poner esta acá y después en el final va a quedar todo medio. Pues yo no me acordaba de esto, ¿eh? A mí cuando me lo dijeron en el primer DLC dije, ¿qué? No, no puede ser. Bueno, no, como que no tenía recuerdo. A ver, ¿cuándo probé esto? Hace 2 años que lo publiqué. O sea, imagínate. Cuando lo habré jugado, o sea, hace 2 años no me acordaba absolutamente de nada. Y de repente me dice: No, no, sí, yo ya, ya nos conocíamos. Yo fui que te dije en dónde buscar a Jennifer, no sé qué. Es como que, boludo, o sea, a ver. Terrible, la verdad. Terrible. Impecable, que esté. El primer video, son las primeras impresiones. Literalmente, en el primer video. ¡Wow! Pero bueno, una de las cosas que quería decirles con lo del Lezo y demás, curiosidades que me encontré por ahí. Nada más. Oficialmente doy por terminado The Witcher 3. No voy a opinar más del juego porque ya saben que me pareció una barbaridad. Se va a quedar siempre conmigo, etc. Te estás repitiendo vos mismo. No querés soltarlo. Déjame. Déjame, dale, déjame. Pero bueno, la verdad que ha sido tremendo. Bueno, ahora sale un Left 4 Dead. Nada que ver. Un Left 4 Dead. ¿Cuál es Left 4 Dead? Ah, Left 4 Dead es de los zombies. ¿Sale eso Sage? ¿Tengo el Age? No, 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 no lo tengo. Para, what the fuck? Gente. Gente. ¿Qué pasó acá? ¡Gente! ¡No se quiere ir! ¡No se quiere ir! No. ¿Por qué? Yo en ningún momento, siempre cuando desinstalo acá se va todo, ¿eh?
Siempre cuando yo desinstalo acá se va todo. ¿Qué es lo que pasa? De verdad. Por favor, tengo miedo, ¿eh? O sea, que alguien me lo saque. Geralt, basta, ¿eh? Geralt, por favor, te lo pido. La puta madre. Es un brujo. Ay, Dios mío, ¿eh? Basta. Bueno, gente, empezamos con ese piso. Persia. A ver qué onda.